Mi nombre es Felipe Pavón, director del cortometraje Azul, que participó en la séptima versión de Embrión en la categoría experimental. La historia es sobre un chico que recorre la ciudad tratando de escapar de un círculo vicioso de soledad y no lo logra. Con respecto al festival, me gustó demasiado la organización. Me pareció un festival grande, me pareció un festival importante con toda la gestión de la CUN. Siento que nos impulsa primero a no dejar los proyectos quietos, sino a mandarlos a festivales, a participar en lo que se pueda, porque es demasiado útil. Y siento que el festival y la CUN impulsan esas ganas de seguir creciendo. También agradecer a la CUN y al Festival Embrión, sobre todo a los organizadores, por la buena gestión del festival. Muchos espacios de esparcimiento bastante buenos, los lugares donde se hacían las proyecciones, en el Museo Bogotá, la Media Torta, la Cinemateca, lugares que son muy importantes en este medio y en el ámbito cultural, estuvieron presentes, eso es muy importante. También hacerles una invitación al Festival Embrión, animarlos a que participen, en serio vale la pena. También para generar experiencia y para mover sus proyectos, porque la idea es que no se queden quietos, siempre mover las cosas y darse a conocer.